Celebramos 65 años como testigo de formaciones académicas, orgánicas, ministeriales o como proyecto de universidad. Son 65 años como universidad, así como 93 años como instituto de nivel superior. En este programa proponemos una versión de la historia, un recorrido por el papel de la pedagogía en la formación de maestros de la universidad. Vamos a tratar de mirar desde cuándo aparece en Colombia la preocupación por formar los maestros en un nivel superior. Aparece desde comienzos del siglo XX. La ley Uribe de 1903 ya dice las normales no están formando los mejores maestros y hay que tratar de crear alguna institución que forme unos maestros en un nivel superior. El Congreso Pedagógico de 1917, lo que establece el Congreso Pedagógico en sus memorias, en sus conclusiones, en sus recomendaciones, es que debe crearse una institución donde se formen maestros, por un lado, y maestras, por otro, y eso ya es una novedad, en donde, a diferencia de las normales tradicionales, se preparen para formar en secundaria maestros de enseñanza didáctica, se llamaba, inspectores, pero también maestros de primaria de un nivel superior. La Universidad Pedagógica Nacional, en este año, celebra 65 años de fundación. Sin embargo, nuestra tradición en la formación de maestros es mucho más amplia. Contamos con 93 años de experiencia, de trayectoria, desde la creación del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas en 1927. Hoy nuestro Instituto Pedagógico Nacional, Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. El pedagógico era la institución por sobremanera reconocida en todo el país por su nivel académico, por la calidad de sus programas, por la calidad de sus profesores y por la calidad de sus instalaciones y su planta física. Era un colegio instalado en un sector muy residencial de la clase alta de Bogotá, la clase más pudiente, y tenía pues instalaciones, es decir, su dotación era excelente en la planta física, tanto para aulas como para dormitorios, porque vale la pena decir que todas las estudiantes éramos internas. La formación pedagógica estaba basada en tres pilares: la psicología experimental, la práctica docente y la historia de la pedagogía, que se consideraba el eje de dicha formación. La práctica era la base de la formación del profesorado de cualquier nivel. Esto quería decir que la pedagogía debía su norte teórico, sus fines y su razón de ser a la naturaleza misma de la escuela. Tenía una biblioteca excelente, los salones para trabajos manuales, las distintas clases de educación física, porque vale la pena destacar que la misión alemana, que fue la que originó la creación de este colegio y le dio su orientación inicial, el colegio mantuvo, aun cuando no había presencia física, digamos, de las alemanas todo el tiempo, o cuando ellas dejaron el colegio, sí hubo gente formada dentro de esa pedagogía y se mantuvieron esos estándares de rendimiento en la parte intelectual, en la parte de educación física, en otra serie de actividades coprogramáticas, ¿no? Entre ellos la música, el canto, la lectura. Los años 20, 30, 40, es la lucha por lo superior. Al cerrarse las escuelas normales universitarias, se crea la Universidad Pedagógica de Colombia para varones, con sede en Tunja, y la Universidad Pedagógica para señoritas, con el objetivo de formar maestros de alto nivel de secundaria, buenos maestros de primaria, inspectores, maestros que saben mucho de didáctica. Ahí viene el quiebre. Los liberales en 1936 dicen, no, ese no es el camino. Vamos a crear otra institución
sobrevive, las facultades de educación se acaban, las fusionan en la escuela normal superior, el Instituto Pedagógico para Señoritas sobrevive, lo mismo la Escuela Normal de Varones en Tunja, pero ya no van a funcionar con ese otro nivel que era el de las facultades de educación. Y crean la Escuela Normal Superior. En la Escuela Normal Superior, efectivamente, van a formar en disciplinas, y esa es su apuesta, en ciencias sociales sobre todo, pero también en matemáticas, también en ciencias, y van a darle unos elementos de didáctica, de pedagogía, pero para complementar, porque está claro que esos maestros de altísimo nivel que se proponían formar van a ser expertos científicos en una disciplina. Tras el asesinato de Gaitán en 1948, creció la violencia. El Congreso fue clausurado. Fue instituida la censura de prensa y recortadas las garantías constitucionales. Los campesinos liberales perseguidos se organizaron en guerrillas y los conservadores y la Iglesia reivindicaron el control de la universidad. Es así que, para poner fin a la violencia, tomó el poder el general Gustavo Rojas Pinilla con el apoyo del Partido Liberal y de la mitad del conservatismo. Durante su mandato, los niveles de primaria y secundaria se expandieron y la universidad pública fue intervenida directamente por el gobierno. En estas circunstancias se firmó el Decreto Legislativo de 1955, estatuto de la que en adelante y durante los siguientes 7 años se conocerá como la Universidad Pedagógica Nacional Femenina. Van a encontrar en la pedagógica un lugar para experimentar, se convierte en un piloto para América Latina, y eso hay que resaltarlo. Era una experiencia sui generis, única, y de hecho todos esos recursos llegan y empieza a haber reformas que empiezan a cambiar lo que había sido hasta entonces la tradición de la formación de maestros, centrada en la práctica y centrada en la formación pedagógica. Y empiezan a girar alrededor ya no de la disciplina, como lo pretendió la Escuela Normal Superior, ya no de la práctica y de la pedagogía, como le pretendió el Instituto Pedagógico para Señoritas y los primeros años de la Universidad Pedagógica Femenina, sino centrado en algo que se va a llamar la tecnología educativa. Algo fundamental que me da el instituto junto con la universidad es el estar a la vanguardia de los cambios programáticos en educación. En mi práctica de normalista, por ejemplo, en segundo de primaria, ya trabajábamos lo de proyectos y la unión de las distintas materias a través de una temática común. De tal manera que el proceso de desarrollo intelectual y cognitivo del niño se tenía en cuenta. La temática es importante, pero siempre nos hicieron énfasis en que el papel que nosotros tenemos, y es lo que yo todavía pienso, es que el papel de nosotros es educar, no enseñar, educar. Educar es formar, educar es hacer que las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades, y yo lo que dirijo es sacar lo mejor de ellos, de cada uno de los niños o de las niñas, para que ellos sean unas personas positivas en el grupo social en el cual viven, que sean solidarios, que sean activos como ciudadanos, que sean respetuosos. Bueno, esa fue la formación en ese momento, en esa primera etapa de la práctica. Y esto está acompañado de otro esfuerzo que va a ser parte de este experimento piloto agenciado por estos organismos, que es la creación de institutos de investigación. Aparece el Instituto de Investigación Pedagógica primero en el año 63, luego aparece en el año 68 el Centro de Experimentación Educativa dentro de la Universidad Pedagógica, y luego el famoso ICOLPE, el Instituto Colombiano de Pedagogía, también en el año 68, pero el instituto va a aparecer como una dependencia del ministerio y va a administrarlo la universidad. En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Pedagogía, ICOLPE, como un organismo de investigación y asesoría pedagógica adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional, que trazó diversas políticas y estrategias en las áreas de investigación, capacitación, documentación, divulgación
y asesoría. Este instituto funcionó hasta 1976, año en que fue reemplazado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, CIUP, ahora ya dependiente completamente de la universidad. Ahora, la fundamentación pedagógica obviamente ha variado. Hay muchísima más investigación ahora, tenemos muchísima más comunicación con diferentes grupos de investigación en otros continentes, en otros países. Los grupos de investigación de la universidad nos apoya mucho económicamente, nos da el tiempo suficiente, nos apoya muchísimo. Pasamos tiempos difíciles, sí. Pasamos tiempos difíciles porque lo mismo que yo les estaba diciendo, las crisis económicas, los problemas sociales y políticos, pues nos han también determinado algunas situaciones conflictivas. Y pues esa es la sociedad en la cual estamos y es lo que tenemos que enfrentar. En la década de los 80 se dio una fuerte discusión sobre el papel que debía jugar la Universidad Pedagógica Nacional en relación no solo con la formación de maestros, sino en relación con la educación. Fueron años importantes en los que se hicieron intentos de reformas a nivel del Ministerio de Educación Nacional, en los planes curriculares de la educación básica, al tiempo que el Ministerio se movilizaba en procura de cualificar la educación, reivindicando su papel como profesionales de la pedagogía. En la década de los 80 es importante contextualizar esa vida en lo que estaba pasando en el país en ese momento. Salió el decreto 80, que modificaba las estructuras curriculares y las formas de las responsabilidades de los maestros. Y la universidad en el año 82, cuando estaba María Cristina Arciniegas de Vélez y Álvaro Pantoja, empezaron a trabajar desde la Facultad de Educación y en las otras facultades, los otros decanos, unas propuestas consensuadas, debatidas, para reformar los procesos curriculares de las licenciaturas. Entonces, la universidad encontró en esa primera década del 80, en ese primer quinquenio del 80, encontró un escenario de debate no solamente interno, sino externo, muy favorable para pensar lo que implicaba el maestro como un profesional y un agente de la cultura, un trabajador de la cultura, y cómo eran las relaciones que los maestros y la escuela tenía con el saber científico, y empezó a preguntarse por la especificidad del saber pedagógico y didáctico. Yo recuerdo en los años 80, cuando yo era estudiante en la universidad, existía un núcleo de formación pedagógica y didáctica que era básicamente administrado por la Facultad de Educación, y eso tenía pues todo un sentido, ¿no? A ese núcleo asistían estudiantes de toda la universidad y consistía básicamente en una serie de materias, recuerdo dos específicamente, que era pedagogía y didáctica y la relación entre pedagogía y psicología. La didáctica claramente tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de saberes específicos. Ese es el tema, y de acuerdo con varios colegas de otros países, podría uno decir que la didáctica, el concepto fundamental tiene que ver con la enseñanza. Por otro lado, la pedagogía no estaría directamente relacionada con la enseñanza. Su concepto fundamental podría ser o la educación o la formación. Y sobre eso pues tenemos discusiones también amplias, pero lo que me parece a mí que quedaría claro, viéndolo en un campo más amplio, es que la pedagogía está relacionada más con los problemas generales de la enseñanza. El momento clave del movimiento pedagógico fue en el año 87, con el segundo Congreso Pedagógico, y ese movimiento pudo surgirse y ser además una novedad en América Latina, porque los maestros empezaron a ser sujetos de sus propios procesos, empezaron a tener palabra, a tener voz, a tener argumentos para contraponer a la propuesta del gobierno muy, que seguía siendo muy tecnológica, muy centrada en un maestro administrador del currículo, homogenizadora. En la pedagógica, en el año 82, entonces empiezan a crearse lo que eran unos campos transversales, fue como el primer paso hacia la reforma.
unos cambios, unos campos transversales que era el de educación y pedagogía, el de educación y saberes, educación y cultura, educación y política. Pensar de otra manera la formación pedagógica y el lugar de la práctica en la formación de maestros pasa por redefinir los vínculos con el IPN, volcarse hacia la experimentación y la investigación ligada a la experiencia, pensar la escuela y convertirnos en un referente importante para la política pública educativa del país, en particular en lo relacionado con la formación de maestros. Lo que ocurrió en la Facultad de Educación fue mucho más fácil seguramente que en otras facultades, fue situarnos en el sujeto, no como un sujeto acabado, definido por la clínica, por ejemplo, para el caso de educación especial, o por la psicología del desarrollo en el caso de la educación infantil, sino en situarnos en un sujeto que está constituyéndose, que es multidimensional, que es relacional, que está en contextos específicos, que puede desarrollar todo su potencial o que puede desarrollar su potencial y no solamente mirar su déficit y dejarlo en un nivel de aprendizaje homogéneo, mínimo, básico, aceptable. Y eso fue un punto de análisis y de tensiones muy fuerte. Yo diría, en términos generales, que pasamos, por ejemplo, de un énfasis en los años 80 y de los años 70 en la formación en las disciplinas, es decir, donde la formación en las distintas disciplinas, matemática, química, física, era muy fuerte. Pasamos hoy a una tendencia en donde esa mirada sobre las disciplinas se ha debilitado y, digamos, la presencia disciplinar tal vez no es tan fuerte como en esos años y tal vez ha ganado lugar no solo las perspectivas que yo llamaría didácticas, no tanto pedagógicas, didácticas, sino también otra serie de elementos que han entrado a jugar aquí, que han, digamos, debilitado la formación en las ciencias. Entonces pasamos como de un punto de fuerte formación en científica o en las ciencias a un punto en donde ya esa formación no es tan importante y la formación pedagógica y didáctica está ahí, pero tampoco es muy fuerte. Hay que decir que en este periodo, entre 1955 y 1992, todos estos años, la Universidad Pedagógica está dependiendo directamente del Ministerio. Es un experimento del Ministerio. En los años 80 hay como una crisis, como una transición en donde se empieza a buscar la autonomía. La Ley 80... el decreto 80 de 1980 de alguna manera ya abre las puertas para empezar a ejercer más autonomía y eso va a consolidarse en el año 1992 con la ley 30 en donde la pedagógica claramente pasa a ser una universidad que va a tener autonomía declarada también como una institución por excelencia de alguna manera piloto de la formación de maestros. Todo eso hizo que nuestros alumnos con esos currículos salieran con una potencia muy fuerte a mostrarse al mundo, a hablar, a sentirse seguros de hacer propuestas, a demandar cambios en la estructura de las facultades, en la estructura de la universidad y a crear organización. Ahí se fortaleció muchísimo lo que era lo que fue la organización profesoral como una organización subversora en alguna medida, o sea que era capaz de oponerse y de generar cambio y a pensar lo político dentro de la universidad y a demandar una presencia de la universidad en el contexto de la educación y en el contexto del país distinta que tuviera definidas sus funciones claramente en términos del liderazgo para la formulación de políticas públicas, de control crítico frente a lo que ocurría en la educación, y eso fue lo que realmente surgió en ese momento. Creo que estamos viviendo ya en el año 2020, celebrando los 65 años de la creación de la universidad, pero en realidad los 93 años de estar formando maestros por lo superior, ya es hora, es una coyuntura importante para pensar qué significa lo superior hoy, en pleno siglo XXI, en donde estamos hablando de que las universidades públicas están en una crisis
no solo económicas, sino también el contexto de violencia, el contexto sociopolítico que vivimos, nos lleva a replantear qué queremos ser como universidad pedagógica. Yo creo que las pistas que tenemos a partir de lo que sucedió en los años 20 y 30 con el tema de la práctica, formarse en la práctica, pero también formarse en un saber fuerte, sustentado, que es la pedagogía, creo que ya tenemos un acumulado suficiente para defender esa tesis, que es desde la pedagogía, desde donde debemos pensar la formación de maestros. Yo considero que a lo largo de su trayectoria la Universidad Pedagógica Nacional ha venido cumpliendo con su misión, en tanto que ha aportado en la producción de nuevo conocimiento educativo, pedagógico y didáctico para la nación y en el contexto regional de Iberoamérica. Y por otra parte, se ha posicionado como un ícono en la formación de maestros y maestras para el país. Este primer desafío tiene que ver con la excelencia, la formación de maestros para construir prácticas cualificadas desde la educación para la infancia en nuestro centro de formación escuela maternal, pasando por nuestro Instituto Pedagógico Nacional, educación básica, primaria, secundaria, media, hasta la formación inicial de profesores y la formación avanzada con su máxima expresión en el doctorado interinstitucional en educación. Mantener estos procesos de cualificación, de articulación de la investigación con la docencia, de conexión con las realidades de los territorios, de la ciudad, de los contextos rurales. Formar maestros desde la investigación para transformación social. Pese a las dificultades constantes que vivimos en nuestro país, la universidad se mantiene, la universidad sigue convencida de su labor, sigue apostándole con vehemencia a una formación pertinente, una formación de excelencia. Lugares como por ejemplo cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en Valle de Tenza, cuando trabajamos también en Puerto Asís, cuando trabajamos en La Chorrera y yo creo que desde ahí se ha logrado atravesar otras realidades y otras singularidades que ocurren en esos espacios. Creo que fueron desafíos que en su momento la universidad pudo trabajar y desarrollar, y eso implica de todas maneras que siempre nos estamos reformulando y siempre estamos actualizándonos, porque en la medida de lo que está ocurriendo, pues siempre hay nuevas cosas que enseñar con nuevas personas para trabajar y en nuevos contextos. La universidad ha dado desde su historia todo lo que ha podido para configurarse como una de las principales universidades. Creo que es la única en el país que es netamente formadora de licenciados en Colombia. Hay otras licenciaturas en otras universidades, pero efectivamente pues somos los principales formadores. En el futuro cercano, considero que requerimos continuar siendo muy creativos frente a las relaciones con los diferentes factores que afectan a la educación. Creo que requerimos medidas alternativas para dialogar con las políticas, para dialogar con las instituciones. Buscar que el Estado comprenda que debe invertir más en educación, que lo que hace ahora aún no es suficiente. Que el acceso de los jóvenes a la educación superior pública aún es muy limitada. Que debemos trabajar para la gratuidad, pero una gratuidad que fortalezca las universidades, no una gratuidad que simplemente pague las matrículas de los estudiantes que ya son altamente subsidiadas, una gratuidad que fortalezca la base presupuestaria de las universidades. Creo que hoy nos convoca en primerísimo lugar enfrentar esas dificultades, pero también académicamente tenemos el reto gigantesco de decir qué es lo que debe saber un maestro hoy, cómo se forma en ese saber y cómo eso está ligado a la práctica, a la pedagogía y a la investigación.
Yo considero que la Universidad Pedagógica Nacional debe continuar aportando en la valoración social de la profesión docente como una de las profesiones más importantes en una sociedad. Y en este mismo sentido, la universidad es clave para el país en la consolidación del capital educativo y cultural de nuestra nación. Es así como la Universidad Pedagógica, en sus 65 años, continúa construyendo país desde la educación para la transformación social.